Hola. Hola a todos. Muy bien. Todavía es buenos días a todos. Haré una breve presentación que espero dar este panorama del gran desafío de la industrialización brasileña en un contexto de grandes transformaciones globales. Voy a necesitar pasar esto rápidamente. Bueno, la industria tiene un rol central en el desarrollo económico mundial. Ningún país, ninguna sociedad se desarrolló sin industria. Y esto no es distinto en Latinoamérica, no es distinto en Brasil. La industria hoy representa en Brasil un cuarto en porcentaje del PBI. Exporta más de un tercio de las exportaciones, más invierte en P&D, en investigación y desarrollo, y que más recauda tributos, paga lo mejor de sueldos y tiene el mayor efecto multiplicador. Si miramos la última década, veremos que este escenario de estagnación de la economía brasileña y también latinoamericana está relacionada con esta desindustrialización precoz y agregaría masiva. Podríamos decir que Latinoamérica tuvo una industrialización tardía y ahora sufre un problema de desindustrialización precoz. En los últimos 10 años, la agropecuaria tuvo un crecimiento promedio del 3%, el comercio y servicio del 0,5%, y la industria de transformación decreció 1,4%. O sea, la estagnación y la mediocridad del ciclo económico está asociada a la desindustrialización. ¿Y qué observamos como desafíos para volver a crecer? La industria de transformación en Brasil fue, en mitad de la década de los 80, el 35% del PBI. Hoy en día es el 15%. Entonces, esta especialización regresiva tendrá impacto de fuerte manera en la baja productividad. Somos un océano de empleo de mala calidad. Y eso incluso es un campo fértil para la polarización, para el discurso de odio y para riesgos a la democracia. Si la sociedad y la economía no dan respuestas a la población, por supuesto que eso genera una frustración. Tenemos tres generaciones consecutivas en Latinoamérica en los que los abuelos son más ricos que sus hijos, los padres que son más ricos que los nietos. Entonces son tres generaciones de empobrecimiento que generan una gran frustración social y un caldo de cultivo para riesgos a la democracia. ¿Qué debemos pensar respecto a la agenda de recuperación? Tenemos, como dije, una desindustrialización precoz, prematura, una infraestructura deficiente, una elevada carga tributaria. La reforma tributaria que hizo Brasil después de 40 años es fundamental para la construcción del futuro que saca acumulación. La industria brasileña, que representa el 25% del PBI, paga el 34% de la carga fiscal. La agricultura y pecuaria de Brasil son el 7% del PBI. Es una información correcta, no se sorprenda. Paga el 0,8% de la carga tributaria. La industria brasileña paga 600 mil millones en tributos. Y si tomamos exenciones y subsidios, recibe 40 mil millones. La agricultura paga 12 mil millones en tributos en Brasil y recibe 6 mil millones en reales en subsidios y exenciones. Pero si uno prende la televisión en Brasil o abre el diario, estará escrito todos los días que la agricultura en Brasil es fuertemente competitiva y la industria brasileña no logra competir con las quinquillerías asiáticas, con los espejitos asiáticos. Eso es una gran fake news a partir de las informaciones que le presenté. Tenemos una fuerte competencia de los asiáticos. China, Corea del Sur, Taiwán, en los 60 y 70 aprendieron cómo desarrollar industrialmente un país periférico. Vinieron a aprenderlo con Brasil.
y sin embargo nosotros nos olvidamos de ellos. Reprodujimos qué le pasó a China en el pasado. China inventó la escritura occidental tiene origen chino, creó el papel, la brújula, el reloj mecánico, el hidráulico. China fue una gran desarrolladora del mundo antes del siglo XVI, pero después regredió y se retrasó. China e India lo que hacen ahora es retomar su papel protagónico del mundo que tenían antes del siglo XVI, que es cuando se convierte en eurocéntrico. La edad promedio de las máquinas y equipos de Brasil es de 14 años, cuando el promedio de los países desarrollados es de 5 o 6 años. Entonces, tenemos 2 ciclos y medio de retraso tecnológico y debemos revertirlo. Y tenemos uno de los mayores intereses del mundo correlacionado esto con la concentración bancaria. Brasil gasta al año de costos fiscales con estos intereses descabidos alrededor de 80 mil millones de reales. El costo fiscal en la concentración fiscal bancaria brasileña, como si también hay un costo asociado al spread bancario. El promedio de spread del mundo es del 7%. En Brasil es del 29%. Perú tiene un costo de spread bancario del 7%. Creo que Brasil no es como Perú y tenemos que solucionarlo, y eso está asociado con la lógica de poder en la lógica de políticas públicas que son muy antiindustriales y a favor de esta economía financiera. Y por supuesto que la industria tiene largas cadenas, como todos ustedes saben. Entonces el costo financiero en una cadena de 7 u 8 eslabones productivos establecerá un costo financiero que es realmente prohibitivo. Las mega tendencias globales son: vivimos la cuarta revolución industrial en que la inteligencia artificial y los algoritmos son la moda del momento, la Internet de las cosas, Big Data, Biotech están al centro de las rutas tecnológicas. Vivimos la cuarta revolución industrial en ciclos de 50 años. Entonces, la teoría es correcta de la máquina a vapor, después el motor a combustión interna y el motor eléctrico. Esa es la primera y la segunda, la microelectrónica y telecomunicaciones. ¿Cuál es la diferencia de esta revolución industrial? Que muchas tecnologías disruptivas que están cambiando el paradigma técnico-económico. El agro todavía hace movimiento, todavía no sabemos qué está pasando, pero son estas las acciones. Vivimos también tensiones geopolíticas que marcan estos ciclos. Crisis y tensiones geopolíticas porque se están redefiniendo los escenarios de construcción del futuro. Más allá de esto, también vivimos las emergencias climáticas. La nueva naturalidad son las emergencias climáticas. Dense cuenta, nos acercamos a la COP30, pero hace 30 años las emisiones de carbono de la humanidad han aumentado. La velocidad disminuyó, la tasa de aceleración de emisiones se redujo, pero las emisiones globales se han ampliado y aumentado. Lo que nos plantea una única cuestión, porque si la humanidad no quiere caminar hacia su autoextinción, haremos el mayor bloque de inversiones de la historia de la humanidad, porque tendremos por imposición del cambio y de la emergencia climáticos hacer una transformación dramática en las rutas tecnológicas y también en la infraestructura. Y acá hay un punto de gran oportunidad para Brasil. La agenda brasileña no será de reshoring, que se opone al offshoring, que fue la gran tontería y que tanto Estados Unidos y Latinoamérica hicieron con China cuando Deng Xiaoping visitó Washington en 79. El PBI relativo de China respecto a Estados Unidos del 1% en el 2017 por la paridad de poder de compra de la moneda, China se convierte en la más importante economía del planeta.
Entonces, la agenda de reshoring no se encaja en Brasil, es más norteamericana. El nearshoring también. El friendshoring es más México. La gran agenda para Brasil y además para el resto de Latinoamérica es el powershoring. El mundo y principalmente los países ricos, desarrollados, hacen políticas industriales colocando 12 billones de dólares en políticas industriales. Nosotros no tenemos esa gap fiscal, aunque seamos muy tímidos y estemos alineados con un orden económico que no es del interés histórico de los países latinoamericanos. Todavía estamos presos al decálogo del consenso de Washington y una excesiva financiarización que vacía el futuro productivo y económico de nuestro continente. ¿Qué hacen los países? Subsidios, subsidio a la exportación, barrera a la importación, compras públicas, inversiones, políticas industriales activas, como hizo China en estos 40 años. Este Inflation Reduction Act en Estados Unidos, es el Net Zero en Inglaterra, Green Deal en la Unión Europea, para transmitirles algunos ejemplos. Todo lo que podemos ver como oportunidad estará en el power shoring. Vean el porcentaje de matriz eléctrica, la parte de emisiones no renovables eléctrica en Brasil es del 15%. La matriz completa es de 50%. En el mundo es 71% y 82% respectivamente. Observen, Brasil ya cumplió con estas metas de los países desarrollados del 2050. Pero si nos dormimos en los laureles, no tomaremos esta ventaja. Tenemos un potencial enorme de producción de energía y tenemos que avanzar en esto. Tenemos que pensar en una agenda de atracción de inversiones. La guerra de Ucrania, que triplicó el valor energético en Europa, plantea una realidad inexorable que Alemania intenta sacarlo del debate, pero lo saben. La industria europea, que está en gran medida, tendrá que salir y ya hay movimientos hacia Canadá, México, China y Australia. El resto de América Latina no tiene un protagonismo en esta interlocución como debería y podría tener. Entonces tenemos que avanzar mucho en esta dirección para construir esta agenda. Brasil tiene una serie de ventajas como democracia, seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en los países, por tener una relación pacífica, estamos en el G20 y en el B20. Para transmitir un ejemplo, Brasil preside este año el G20 y presidirá el año que viene los BRICS. Entonces, tenemos la participación en estos dos grandes bloques que diseñan una gran oportunidad de respuesta. Tenemos una industria sofisticada con saltos en cuanto a lo ambiental. El acero, el 100% de la chatarra se recicla. Brasil tiene una industria sofisticada y esto es muy importante para ofrecer respuesta necesaria. Brasil tiene actualmente la cuarta política industrial del siglo. Tenemos Brasil más productivo, Brasil más grande, Nivea, la nueva industria de Brasil, que se basa en el concepto de emisiones con 60.000 millones de dólares, muy inferior al tamaño del volumen de recursos que tiene en Estados Unidos, de 6 billones de dólares. Nosotros no tenemos la misma cuestión fiscal, tenemos visión, pero nunca tendremos las fuentes de financiamiento público de los países desarrollados, porque cuando Brasil pintan los papeles o imprimen, nosotros los llamamos reales, las personas los aceptan en el intercambio, pero riqueza es cuando los americanos pintan sus papeles, imprimen y todos lo aceptan. Estas son las 6 misiones. La quinta
debería llamarse misión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y las otras 5 deberían componer las 15 misiones. Las 10 primeras misiones en Brasil son la agenda de la descarbonización productiva y la transición energética. Esta es la gran oportunidad a la que Brasil tiene, América Latina también, y tenemos una agenda correcta por ser más innovadora y digital, más exportadora, más verde, más productiva y un conjunto de instrumentos extra. Yo quiero mencionar el MOVER, que es la movilidad verde, que acelera la transición eléctrica híbrida. Es mucho más interesante con la huella ecológica más eficiente pensar en un auto eléctrico híbrido con energía de biomasa que 100% eléctrico. Para empezar a hablar, la red de estaciones de servicio que ya están listas en países de proporciones continentales daría una ventaja enorme sobre el 100% eléctrico. Y esto da una huella de carbono 3 veces más eficiente que el auto totalmente eléctrico. Y Brasil puede ser un definidor de rutas tecnológicas para países emergentes. También las LCDs, que es una forma de abaratar costos de financiamiento de inversión. Acciones complementarias, tenemos el plan de transformación ecológica, que aún se encuentra en la etapa de implementación. Y el PAC, Plan de Aceleración de Crecimiento, que son los 3 primeros ejes que suman aproximadamente 90% del conjunto del gran programa, que en parte es una sistematización de 12.000 obras que estaban detenidas en Brasil, darles continuidad. Esto dará un efecto macroeconómico de expansión del gasto y esto impulsionará la economía con una tasa de crecimiento que Brasil mantiene durante tercer año consecutivo, incluso superando las previsiones del FMI. Quien más acierta el crecimiento del PBI en Brasil y nuestra proyección para este año es de 3,4%. Esto deberá ocurrir. Brasil y América Latina tienen que avanzar en los acuerdos comerciales. Nos atrasamos en eso, negociamos con la Unión Europea. Les voy a dar un spoiler. Hasta diciembre el Mercosur firmará un acuerdo con la Unión Europea. Después pregúntenme en enero si no se firmó. Tenemos que avanzar en una agenda de política industrial que está funcionando muy bien. Es la cuarta versión de la Agenda de Política Industrial. Esta es la más fuerte, la más robusta, con más diálogo con el sector productivo. Llevamos una propuesta al vicepresidente y al ministro con la descarbonización de las cadenas productivas y esto está avanzando muy bien. Y lo más importante, esta es la agenda de costos de Brasil. Tenemos al señor Costo Brasil, Marco Polo, que es un gran entusiasta, porque la agenda no es trabajando con las categorías de lógica. No será suficiente con eso, pero será necesario. Los países desarrollados resolvieron sus estructuras de costos porque ya tienen una estructura bien diseñada, armonizada. La industria brasileña paga 1,7 billones de costo de Brasil todos los años. Y esto es algo que tenemos que suprimir. ¿Y por qué les digo que no era suficiente? Porque los países occidentales, en vez de tener una agenda bien diseñada de costos, están haciendo política industrial de forma muy fuerte. Entonces, las dos agendas no son excluyentes mutuamente. En algún momento, en un debate en Brasil, se creyó que los liberales defendían solo la agenda de costo Brasil y que los que defienden políticas industriales solo la política industrial. No, son necesarias y complementarias. Y esta es una agenda fundamental. Finalmente, en los últimos 30 segundos, la agenda de desarrollo industrial de América Latina se olvidó
a partir de la crisis de los años 30 y el debilitamiento de la subordinación económica a nivel económico mundial, Brasil y otros países sufrieron un desarrollo ambiental que marcó 50 años de la historia de Brasil. Brasil es un país de 200 años y durante 50 años, un cuarto de su historia, fue el país que más creció en el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Industrializándose. Y en la industria, la agenda más noble es la del núcleo dinámico de la industria. Y les estoy hablando de la siderurgia, complejo químico y también las máquinas y equipamientos. Es el corazón de la industria que siempre deberá protegerse. Muchas gracias. Felicitaciones, Rafael, por tu excelente presentación. Abordaste temas muy relevantes para América Latina, utilizando el caso de Brasil como ejemplo. Y nos mostraste también un movimiento grande en Brasil en el sentido de revertir el proceso de desindustrialización que viene ocurriendo desde hace más de 3 décadas. Este es el gran desafío que tenemos en la industria de base, en la industria del acero en América Latina. Tenemos un punto en común en América Latina, que es el punto de la defensa comercial. Estamos sufriendo en el mundo un desequilibrio en función del crecimiento de China de los últimos 30 años. Y con este desequilibrio, que no es el ideal para el conjunto de las naciones y de la humanidad, observamos prácticas desleales de comercio con respecto a la intensidad a partir de diversos productos comercializados por China en el mercado internacional. Vamos a destacar en América Latina. Rafael, ¿cómo ves qué debería ser el posicionamiento y la postura de América Latina en lo que se refiere a la defensa comercial? ¿Dónde tenemos un punto débil actualmente en nuestras tratativas comerciales con el mundo? Cuando Estados Unidos lanzó el proyecto Apolo, no querían que el hombre pisara en la luna. Querían que Estados Unidos liderara y las dos tecnologías disruptivas que diseñaron el mundo a partir de los años 60, la microelectrónica y la telecomunicación. 40 años después, quien ganó esta agenda fue China, porque les permitió la configuración de las cadenas globales de valor con el comercio de larga distancia. Y China entendió y se posicionó allí. Y esto marca exactamente el vaciamiento de América Latina, que tardó en entender esto. Y lo que es peor, adoptó la teoría de shock, que es la prevista por John Williamson, que se llamó Consenso de Washington. China demostró que fue el único país, también los del este europeo y Rusia, adoptaron esta teoría de shock. Para darles un ejemplo, el PBI de Rusia es la mitad de lo que era el de la Unión Soviética cuando cayó el muro de Berlín. América Latina tiene que hacer lo que Estados Unidos y Europa están haciendo actualmente, una defensa, una protección comercial pragmática. Esta industria es la que quiero, es la importante, es estratégica para el futuro. Sé que esto tiene una consecuencia de alguna inflación, pero al mismo tiempo tiene que ser un diálogo directo, como hizo Corea del Sur, como hace Japón hasta hoy en día, con protecciones selectivas y temporarias con acuerdos de productividad, porque es una relación win-win. Esta construcción de política industrial moderna y de coordinación macroeconómica tiene que hacerse. No existe una estabilización por la estabilización misma. La estabilización por la estabilización para rentabilidad financiera que no produce empleo no tiene sentido. Es un enriquecimiento de una sociedad desigual. Es una de nuestras vacas sagradas del atraso. Tenemos que hacer lo que Estados Unidos y Europa están haciendo hoy en día, con un proteccionismo pragmático que se traduce en una agenda de desarrollo económico basado en la descarbonización productiva. Y esto es lo que tenemos que pensar en la agenda del acero verde, cemento verde, química verde, industria verde de manera general.
Gracias, Rafael. Otro tema muy importante en el mundo que estamos viviendo actualmente, y sin duda estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo a partir de la pandemia principalmente. Estamos viviendo momentos de guerra, de tensiones en diferentes regiones del planeta. Aquí en América Latina, estas tensiones en el campo de las guerras no lo tenemos, lo que es bueno para nosotros, pero nos falta una integración. Una integración que nos traiga un movimiento conjunto nuestro de América Latina, en el sentido de que le demos más energía a nuestro comercio, a nuestras relaciones. Rafael, de acuerdo a tu visión, ¿consideras posible que nucleemos en América Latina, principalmente en este momento de power shoring, friendly shoring, near shoring, etcétera, un movimiento de Bailatán? Realmente tengo gran admiración por Jorge Luis Borges y Nelson Rodríguez de Brasil. Debemos atacar, es una construcción de un concepto de Nelson Rodríguez, nuestro complejo de perro callejero. Los países asiáticos intercambian el 70% de su comercio entre ellos. Los países europeos, el 70% de su comercio es entre ellos. Si tomamos a la región de Norteamérica, el 70% de su comercio es entre ellos. Y en nuestro caso, el 14%. Andrés dijo aquí más temprano, habló sobre esto. ¿Y cuál es nuestro problema? Es una relación de eurocentrismo en el que nosotros tenemos un historial de ser países y cabezas orientadas hacia el centro dinámico de las economías centrales. Debemos descolonizar nuestras mentes y solo así lograremos rescatar el protagonismo. Primero, pensar sin tonada. Pero no pensamos sin tonada. Fue el mejor momento de la historia de Latinoamérica. Cuando teníamos, no estoy queriendo reproducirlo, pero cuando pensamos inspirados con Prebisch, era mejor que seguir el manual que se hace pensando en otra lengua y con otros intereses. De la misma manera, tenemos mucho espacio de cooperación regional. Es nuevamente seguir qué hace Norteamérica, Europa y Asia hacen, que seguramente encontraremos el camino de la prosperidad. Muchas gracias, Rafael. Nos trajiste aquí una noticia importante. Desde su punto de vista, que hasta el final del año firma menos el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene gran importancia. Otro acuerdo que se discute en Brasil es que para la industria de la transformación no es promisorio el acuerdo Mercosur-China. ¿Cuál es su punto de vista sobre este acuerdo Mercosur-China y cómo debemos proceder como industria de transformación en esta discusión? Y destaco el papel de la propia CNI en Brasil. Veo a la cooperación con China de una manera espectacular. Es una enorme oportunidad, principalmente si Brasil se comporta como se comporta China. No quiero saber el color del gato, como dijo Deng Xiaoping en el 79. Lo importante es que el gato se coma al ratón. No quiero saber si es socialismo o capitalismo. Yo quiero tener una agenda de prosperidad para China. Ese era el pensamiento de Deng Xiaoping. Y es el pensamiento que debe tener Brasil y también Latinoamérica. La agenda industrial es fundamental. ¿Es un centro de proyecto país? Sí. Entonces, eso no se negocia. Entonces, en esa agenda, la industria que hace industrias, que es la de base, y por eso se llama así, la industria siderúrgica, el complejo químico, máquinas y equipos, ¿deben tener una protección especial? Sí. ¿Por qué? Porque el tiempo de demora en inversión son de décadas. No es algo que se arma en el verano. Entonces, es necesaria tener una estabilidad y la actuación del Estado en el sentido de proporcionar competitividad a dicho segmento es fundamental para todo el tejido productivo.
Entonces, esta es una agenda que debemos tener y, por supuesto, debemos subordinar todos los demás acuerdos comerciales a ello. El agronegocio es importante para la economía brasileña y debemos mantenerlo. Pero, ¿cuántos empleos se han generado por el agronegocio brasileño? 1.300.000 empleos y la industria 11 millones, siendo que la industria paga sueldos mejores. Sabemos desde Galbraith, desde los años 50 del año pasado, que la economía postindustrial, ¿y qué quiere decir esto? La economía de servicios es 65-70% del PBI. ¿Y quién la mueve? Las actividades más dinámicas, las que generan impulso tecnológico y también generan empleo de clase media. La industria genera esas dos cosas. Cuando pienso en el progreso técnico en agricultura y ganadería, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en máquinas y equipos. Que yo sepa, no hay semillas de máquinas y equipos. Lo que lo hace es la industria. Fertilizantes defensivos lo hace la industria. Agricultura de precisión, satélites, chips, es la industria. Biotecnología es la industria. Entonces, no es necesario una economía neo-schumpeteriana que todo... para hacer que todo se base en la industria. Cadenas más largas, sofisticadas, provocan también una mejor remuneración y generan empleo de clase media. ¿Y por qué están defendiendo eso? Bueno, porque el empleo de la clase media, las personas consumen no solo la canasta básica, consumirán teatro, cine, televisión, delivery, van a la pizzería, y todo eso genera una economía de servicio. Entonces, la agenda industrial es una agenda innegociable de las relaciones externas de Brasil. ¿Qué necesita hacer Brasil y los países de Latinoamérica también? Es terminar con esta dominación del Ministerio de Economía y de que mande en toda la agenda económica del país. Eso es una agenda de subordinación a los intereses del rentismo improductivo. Debemos suprimirlo. Tenemos que establecer el equilibrio empresarial, es importante, por supuesto, es fundamental, pero esa es una agenda que en el mismo nivel está la política industrial, la política de relaciones exteriores y de innovación y tecnología. Entonces, esa es la contraseña del futuro y esa contraseña del futuro debemos pensarla en la atracción de la inversión directa extranjera como hace China, o como algunos países lo hacen, y China también lo hace, incluso para suprimir las barreras Made in China que se dan cada vez más. Ese puerto que nombraron acá en Perú, el puerto Perú, Canshay, algo por el estilo, es un ejemplo de ello. Está acá cerca y con el valor de la energía europea tendremos una inversión directa, el Inflation Reduction Act, el Friendshore norteamericano también creará un paquete de oportunidades para Brasil. Brasil puede ser como hizo China en los 80, ser un gran atractivo de inversiones indirectas extranjeras. Y también Latinoamérica, si lo hacemos de manera articulada, tendremos una relación sinérgica en que el resultado final es superior que la suma de las partes. Ese es el concepto de sinergia. Y debemos dejar de mirar solamente hacia el gran hermano y ponernos siempre como subordinados al eje europeo o al eje norteamericano o asiático y pensarnos de una manera autónoma, madura y adulta como estados nacionales protagónicos de un nuevo tiempo. La agenda de la descarbonización productiva y de la energía verde es una oportunidad histórica. No es solo el Papa argentino y Dios brasileño. Los hombres latinoamericanos, esta generación, nosotros debemos hacer nuestra parte y seguramente una agenda madura de cooperación con China, pero mirando hacia nuestros intereses, es una gran oportunidad. Pero si pensamos en una lógica subordinada de intereses frívolos solamente de una pauta agroexportadora, seguramente consolidaremos nuestra posición de empobrecimiento histórico. Muchas gracias, Rafael. Aprovechando nuestro tiempo, todavía tenemos
un poco, algunos minutos, le haré una pregunta rápida, agarrando el gancho que dijiste de la descarbonización. Observamos en la Unión Europea y en Estados Unidos apoyo e incentivo de los gobiernos en el proceso de descarbonización. ¿Cómo está esto en Brasil? Bueno, es necesario tener más ambición. El equilibrio fiscal es importante, pero poner solo 60.000 millones de dólares en política industrial es poco. Tenemos que invertir más. Tenemos que colocar más recursos en nuestro programa de financiación de la MIP, que es el plan más producción. Y eso es debe ser una política de Estado. Los gobiernos se terminan, pero la industria brasileña debe tener la competencia de el plan Safra. Se creó en el 2003, el primer gobierno Lula. Eso no, nadie lo habla. Eso no es algo de que sea de Lula o de PT. Se transformó en un logro de la sociedad brasileña. Brasil es una elección de futuro importante, ser una gran potencia del campo. Ok, perfecto. Pero eso es insuficiente para generar un ciclo de crecimiento sostenible, como lo demostré recién. Brasil está empobreciendo, América Latina se está empobreciendo. Debemos hacer esa elección de futuro también respecto a la industria. Y debe ser una elección de Estado. En una democracia moderna, eso no viene del cielo. Debe ser una construcción dialógica en que los liderazgos industriales sean capaces de pensar históricamente y no solamente con pequeños intereses inmediatos en una agenda de países. Y eso debe imponerse de fuera hacia adentro en el sistema político, que termina en su fisiologismo preso al tiempo, a ningún tiempo, en realidad, de la mezquindad y el debate político. Eso debe venir desde afuera y debe venir de nuestra agenda. La estructura industrial, empresarios industriales deberán tener la valentía de un Roberto Siemens, que creó la FIEPS y el CNI en los años 30 y 40, en una agenda de pensar históricamente. La élite social y empresaria latinoamericana debe tener un continuum histórico y repensar su papel. Rigurosamente fracasamos en las últimas décadas. Tenemos una gran oportunidad. ¿Vamos a fracasar nuevamente? ¿Y cuál será la herencia para nuestros países y nuestros hijos y nietos? ¿Nuestro fracaso? ¿O podemos repensar esta historia? Muchas gracias, Rafael. Le agradecemos la atención de cada uno de ustedes. Nuestros agradecimientos también a Alacero por la invitación. Muchas gracias y vamos a seguir con nuestra programación. Gracias, Rafael.